Lo tenemos hoy a, a una persona que lo estaba buscando hace mucho tiempo, porque siempre es muy grato hablar con él. Está con nosotros hoy el doctor Fernando Belenda ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Le gusta este lugar a donde vamos a conversar hoy? Me encanta, me encanta. Es un lugar emblemático de Corrientes, el Vera, ¿no? El Teatro Vera. ¿Suele venir acá? Sí, sí, sí. Mucho. ¿Y qué recuerdos tiene? ¿Alguna vez estuvo acá haciendo algo Mira, arriba? Tuve, eh, en general, los músicos clásicos uh -huh. los que vienen acá, este, los músicos clásicos tienen cos la costumbre de no hablar cuando tocan, uh -huh. o sea, hablan a través de su música en general. Pero yo tuve oportunidad de ver una vez a una chelista, uh -huh. eh, polaca ella, eh, que toca acá y cuando termina de tocar, cuenta, habla y dice lo que. Lo, lo que fue para ella la experiencia de tocar en un teatro, así. Es como lo, primero la sorpresa de encontrarse en un teatro con esta acústica y con esta. con este buen gusto, ¿no? uh -huh. eh, Y a mí me emocionó eso, ¿no? Eh, <laughs> me emocionó saber, este. me agarra esta cosa de sentir como propio uh -huh. lo que hicieron otros, ¿no? ¿Quién es Fernando Belena? <laughs> Mira, eh, voy a empezar a definir. Por la, por la parte de, de, de lo que hago, digamos, de lo que de alguna manera me marcó a mí, que es la, la cuestión de, del psicoanálisis. ¿no? Uh -huh. O sea, yo primero me recibo de médico, eh, eh, había como una especie de decisión casi sin pensar de ser médico, o sea que yo no tuve ese conflicto que tienen los adolescentes de ver si... No, no, yo fui médico. Cuando... Y mi crisis empieza cuando yo estoy ya de médico en el hospital de clínicas de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Y ahí empiezo yo un análisis personal y empieza... Eh... En realidad yo creo que empezó antes, ¿sabes? Que es el impacto que te produce la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, yo creo mucho en eso. En que las ciudades son. Eh, la diversidad de las ciudades, los, los discursos entrecruzados, la, el pensamiento crítico, la, las propuestas culturales de una, de una gran ciudad, me modificaron. Y yo empiezo ahí un análisis y de ahí decido lo que va a ser el, el corazón de lo que yo considero es lo más mío, que es el psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. Yeah. ¿Y qué es el psicoanálisis? Y el psicoanálisis, esta, me encanta la pregunta porque habitualmente no me la hacen. <laughs> el, el psicoanálisis es una, es una, primero es una disciplina, o sea que no, no es parte de la medicina, no es uh -huh. parte de la psicología. Esto nace con Freud uh -huh. y te juro, Pepe, cuando yo, eh, cuando yo me puse en contacto con la obra de Freud, yo pensé así, locamente, que el psicoanálisis había sido... Inventado para curar la locura de corrientes, algo así, <laughs> que, era, que era la mía, ¿no? Que Entonces... era la, la mía. Pensé eso, pensé que, que el psicoanálisis es una, es una disciplina que apunta, al por empezar, a lo, a lo inconsciente, ¿no? Uh -huh. O sea que ahí en el siglo XX, sobre todo, apareció con, picando en punta la idea del pensamiento racional. Uh -huh. Y Freud es el que le aporta esa cuota y dice: Esperen, esto del hombre del conocimiento hay una parte que no conoce, una parte oscura. Ajá. Y esa parte oscura le llamó inconsciente y que tenía un método Freud para, para hacerlo salir, digamos. ¿no? Y en todo caso, ¿para qué sirve la...? Y ciudad? bueno, sirve porque moviliza y, y permite que las personas se apunten a su deseo, que, que es, te diría, es lo opuesto casi a los discursos un poco tontos e imbéciles que hay sobre el discurso de la felicidad, de ser uh -huh. felices. Y, y comer perdices, no, es, apunta al deseo, apunta al deseo. El deseo no, no necesariamente es eh, la felicidad, jajaja, ja, ja, ja. Uh -huh. el, Pero el corazón del psicoanálisis es que se entrama en la ciudad. Fíjate, vas a ver que en una sociedad conservadora como es Corrientes, el psicoanálisis uno podría pensar que no tiene cabida, pero el psicoanálisis nació en una sociedad victoriana. El psicoanálisis nace en una sociedad conservadora, en una sociedad que oprimía a sus mujeres uh -huh. eh, a través de un diagnóstico, que era el diagnóstico de histeria, la, la medicina de la época, de la época de Freud, este, aplacaba al, al, a esto que decían las, las histéricas, ¿no? Y entonces fue Freud el primero que de alguna manera le da voz, no? Por supuesto que despertó este, lo que vos decís como miradas de suspicacia, de sospecha y este, todo el tiempo, ¿no? O sea, como algo, algo, inquietante que venía a traer Freud, porque la idea era como que el pensamiento racional es como que bueno conocemos todo y tenemos la posibilidad. ¿Y en qué, eh, desde el punto de vista racional, sí. en qué estadio están los estudios de la mente? Claro, ahí te digo, hay, en la actualidad hay un montón de estudios de la mente, así de, de lo que sería las funciones mentales ¿no? pero el psicoanálisis se sitúa en ese límite donde está algo así como lo orgánico y lo espiritual esp algo así como lo espiritual, la psique, digamos uh -huh. que antes tenía una, una versión como que era el alma digamos ¿no? y entonces eh, el psicoanálisis eh, por supuesto que no, no se pelea con esos, esos avances pero pone, pone un, un marco distinto, es como da como un abre un espacio que es el espacio de la experiencia humana, ¿no? Que ya no es biológico solamente y que no es fácil de capturar. Yo creo que ahí se sitúa el mm. psicoanálisis. ¿Qué es la angustia? Bueno, la, eh, la, te digo lo que decía Lacan eh, uh -huh. Jacques Lacan que la angustia, eh, por empezar, tomó de los existencialistas la idea de la angustia. La angustia es la, la algo así como el fenómeno Casi propiamente humano, ¿viste? O sea, como uno dice, eh, incluso hay una, fam una famosa pelea entre, entre Kierkegaard, que fue el famoso existencialista, y Hegel, donde Kierkegaard le dice a Hegel: este, Mirá, en el castillo ese que vos construís, o sea, todo armado, todos los, todos los lugares este, perfectos, no hay lugar para la angustia del hombre. Es? La angustia del hombre es como, y decía Lacan, es el, el aspecto que no engaña. Es algo así como que. Uno siente esa, esa, esa experiencia que es desagradable, pero que es algo como, como que algo nos cierra. Uno tiene todo armado, por ejemplo domingo a la tarde, uno está tranquilo, está en su casa, de golpe escucha unas campanas de la iglesia, escucha los partidos de fútbol que suenan en alguna radio, no sabe por qué y siente una angustia que lo toma en el cuerpo y, y no, sabe que, no sabe de qué se trata. Bueno, esa, ese no saber, por eso decía la carne no engaña, porque todos los demás sentimientos son de alguna manera engañosos. Hay, este, la gente anda angustiada hoy en estos días. <laughs> sí, claro que sí. <laughs> Mucho, ¿no? Lo que pasa es que, la, la, exactamente, la, 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 las cuestiones políticas o las cuestiones este, socioeconómicas tienen como un nivel macro, ¿sabes? O sea, que uno uh -huh. siempre habla eh, uh -huh por ejemplo, de las cifras de pobreza de, de corrientes y, y. eso tiene como su correlato, casi, casi su correlato, en el pequeño en el, en el pequeño hogar, digamos, en la en el individuo, digamos. O sea lo que se lo que se discute como cifras y como, como contenidos que parecerían, ah, mirá, sube cinco uh -huh. o seis puntos, uno pues, se hace como una. viene con una cámara de de cine y filma la, la experiencia humana y ahí se encuentra con la situación angustiante. ¿Por qué? Y porque si bien es cierto que la sociedad contemporánea eh, ha desterrado la idea esa de que el pater familias sea el encargado de la uh -huh. familia, pero lo cierto es que cuando un pater familias no tiene trabajo o cuando el trabajo que tiene no le alcanza para llegar a su casa, esa función se ve brutalmente afectada, brutalmente. ¿eh? Uh -huh o sea, un, un padre de una familia desocupado que no trae el dinero empieza a perder autoridad, primero aparece comprensión pero después empieza a, a pensar que la culpa es de él eso en general, la angustia social, sí, digamos, sí. podríamos llamarlo así es parte de una queja general, es de nuestra época o es inherente al hombre sí, hay algo inherente al hombre, pero no, no voy a caer querés que te diga Pepe, no voy a caer en la cobardía de decir que es algo así, que siempre fue así, sí. digamos, no es una responsabilidad de toda la clase dirigente uh -huh. cuando situaciones se dan, situaciones coyunturales se dan. O sea que hay una angustia que es existencial, es del hombre, estoy de acuerdo, que se da en el rico, que se da en el pobre. Que pero se da en también todo. podemos decir que hay una angustia que es mayor o menor en que, función pero podríamos, que ande ma, mejor o peor. Claro, claro. O sea, cuando una sociedad se desresponsabiliza uh -huh. y dice, bueno, yo me, me, me desresponsabilizo de lo que está sucediendo, yo no tengo nada que ver. Este, yo creo que es, el, es un error, es un error grave. En un libro que se publicó hace un tiempo y que. este, del cual usted participa, que se llama. Ah. voy a leerlo para. Derecho, Democracia y Poder, que fue editado por el Instituto Semper. Ah, sí. Ahí hay un, un trabajo suyo, digamos, sí. una, una tesis, donde dice eh, que el hombre, anterior a la modernidad, basada a su ser en la religión. Sí la tradición heredada sí. o en hábitos, valores y costumbres que son cuestionados o carecen de fundamento en nuestros días. En días. Ahora, sí. eh. si yo pongo esto, esto mismo mm. en, 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 y lo comparo con la sociedad de correntina, mm. ¿esto pasó? Es decir, eh, la sociedad de corrientes ya no basa su ser en la religión, ni en la tradición, ni en los hábitos, ni en los valores y costumbres, Bueno, esa, ni los cuestiona. Claro, claro. Yo creo que sí. Yo creo que nadie escapa a lo que pasa, a, los, a lo que sucede en los tiempos que corren. Lo que dicen todos y se ponen todos de acuerdo a los sociólogos y analistas es que lo que ha caído es lo que se llama la figura del nombre del padre. Lo que yo te decía, o sea, ¿qué ordena todo eso? La religión católica, por ejemplo, tiene la idea de Dios Padre, ¿no? Mm -hmm. O sea y la idea de una verdad que funciona y hace como que las cosas son así. Lo que define al siglo XX, y te diría que sigue todavía, es que esos valores han caído. Y en, en las sociedades como corrientes, yo creo que sea que apunta a tu pregunta, ¿no? que es, es que las sociedades de corrientes tienen un alto componente de sacralidad, un alto, un alto componente de religiosidad, que, eh, eh, o sea que la idea del pensamiento sacro... Es un pensamiento peligroso, porque es un pensamiento que no admite el pensamiento crítico. Claro. O sea, es, es inmutable. Claro, es inmutable. O sea, uno no discute, cree o no cree, pero no discute. Uh -huh. Ahora también, en ese, en ese libro encontré que, un, uh -huh. algunas otras frases que son muy este, movilizantes y, y ahí uh -huh. la pregunta, ¿no? El pasado siempre es mejor, no. siempre fue mejor, uh -huh. porque en ese libro se lee que... Eh, Existe un goce de los hombres de, que, de cada época, un goce de los sí, hombres sí, sí, de cada sí. época de, de sentirse, y esto me parece genial, ¿no? Ah. Víctimas de su tiempo. Víctimas del tiempo, sí, sí. En realidad la idea no es mía, es de Robert Frost, es un poeta americano, uh -huh. que, que dice eso, ¿no? Como que cada época tiene la, 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 la percepción de vivir en el peor de los mundos posibles. ¿no? Eh, también está el pensamiento a veces, eh, también tonto me parece, de pensar así el modo que se burla el cándido, ¿no? cándido, que dice bueno estamos siempre en el mejor de los mundos posibles No no creo. Pero es verdad que hay una tendencia a sentir que vivimos una especie de, de, de agonía, de, de posición nosotros. de víctimas. Claro. Y, que el psicoanálisis va muy en contra de esa posición de víctimas. ¿eh? ¿Por qué? Y sí, porque es una posición de inocencia, o sea, te saca la responsabilidad, porque en tanto vos sos víctima, no sos responsable de, de nada. Bueno, después está el discurso que es muy común ahora, que es el discurso de las eh, corporaciones y también de las corporaciones políticas, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, donde no hay un sujeto responsable, o sea, que, eh, no sé, hay hambre y, y hay hambre y no es culpa de nadie, Claro, ¿no? Uno es, hay hambre porque sí, no. Y entonces, eh, en las corporaciones también, o sea, uno ve en las corporaciones que manejan el mundo un poco, este, hay errores por ahí, este, no sé, matanzas inclusive, y que uno no, va al gerente y el gerente no es responsable. No, no, no. Y dice, no, no, yo no tengo nada que ver, es una cadena de, de manos. Si es como un, una especie de un psicópata, eso se llama, en, en, en psiquiatría y, le llaman psicopatía. Y acá nosotros no voy a sacar el cuerpo a la, a la uh -huh. bala, ¿no? Pero... Eh. El, el, Escuchás en los medios, los periodistas y algunos dirigentes que dicen, por ejemplo, que los precios andan locos, digamos, ¿no? Como claro, que si como, como la inflación solo, galopante exactamente, exactamente. No, es, no es responsabilidad de nadie, ¿no? Exactamente. Es exactamente. Los, pre, los precios locos. ¿sí? Claro, claro. Bueno, pero yo creo que, y encima peor todavía, porque por ahí se hacen análisis sociológicos uh -huh. de la sociedad y se le culpa a la gente, algo así, entre comillas, a la gente como que está dormida para el reclamo, que acepta solamente que se le paguen los sueldos, uh -huh. que no dice nada, que. Cuando en realidad lo que se desconoce es que ahí hubo toda una política uh -huh. de eh, sometimiento. Exacto. O sea, de... yo diría, alguna vez lo dije: eran... son políticas errantes, son cautiverios que silencian, que dejan a la provincia, al, al, al provinciano, en un terreno de, de que a nadie le importa. Hay eh. otra, otra frase que me gustaría compartir sí. con, con todos. Eh, de ese libro de derecho democracia y poder que dice que las experiencias democráticas porque esto me parece que es fundamental muestran que hay un conflicto permanente entre el poder político de la democracia y el, y el interés del poder real ahí tenemos dos cosas no sí. la política sí. y el poder real las más de las veces el poder político queda reducido a garantizar los beneficios del poder real. Exacto, el poder económico. Pero es interesante ver cómo cuando se presentan los conflictos, el poder económico a través de los medios de comunicación desprestigian al poder político. Mm. Vos ves acá también que pasa eso. Sí, siempre pasa eso. Y fíjate, vas a ver que dicen que el poder. Algo así como es, es un dicho eso, pero es un dicho que está instalado como corazón, como que el, el, el poder y la duración en el poder desgasta uh -huh. al político. Cuando en realidad lo que hace el poder, el, el, el poder económico es el que desgasta. O sea, entre paréntesis, yo creo que la responsabilidad mayor de, de la decadencia de un determinado, de una situación de la provincia de Corrientes, por uh -huh. ejemplo, o sea que hay una especie de, de cada vez peor, esa. Eso yo no creo que sea responsabilidad de los políticos, creo que es responsabilidad del, del poder económico, que lo de que los hace. los dueños de la provincia. Es, claro, de los que tienen el, el, el poder así, son los que de alguna manera manejan, la, la, manejan a estos políticos. Y los políticos tienen ahí tienen la gran responsabilidad, ¿entendés? Porque los políticos vienen legitimados por el poder popular. Uh -huh. Pero una vez que arriban al poder. Ahí empiezan a negociar. Está bien, lo tienen que hacer, ¿eh? Uh -huh. Lo tienen que hacer con el poder económico. Pero hay un momento donde sí o sí tienen que deberse a los que lo votaron. ¿Cómo te definís en términos políticos? Mira, yo, nacional y popular, una cosa así. Uh -huh. este, Porque es verdad, yo este, en su momento apoyé muchísimo a Alfonsín. Este, vi cómo lo. Yo estuve en Plaza de Mayo cuando Alfonsín fue quebrado por el poder económico. Uh -huh. ¿Me entendés? El poder económico. Lo, lo aplasta, le deja una deuda al gobierno militar, algo que muy pocas veces se dice: que el gobierno militar dejó una deuda monstruosa que prácticamente hizo imposible el gobierno de Alfonsín. Y en el 85, Alfonsín habla de la economía de guerra. Bueno, pero lo cierto es que yo fui alfonsinista cuando Alfonsín, acá en este teatro, Dios mío, ahora me acuerdo, en este teatro vino Alfonsín una vez, en interna con Balbín. Y me compró totalmente, porque usó una metáfora, él dijo que éramos como gallinas que gritábamos ser libres, pero estábamos en gallineros. Eso dijo acá, en este teatro, Alfonsín. Y yo sentí eso que me tocó como correntino. ¿no? Y, bueno, pero después, cuando apareció Néstor Kirchner, yo no lo voté, pero cuando Néstor Kirchner empezó a dar señales... De no tomar deuda, por ejemplo, de hacer, de tener una obsesión con no tomar deuda. Y eh, entonces yo eh, empecé a, a, a apoyar totalmente el gobierno de, de Néstor y después de Cristina. ¿no? ¿Y sos de trenzarte en discusiones en función de la grieta? Sí, tremendo. Pero la, yo tengo mi interpretación a de ver. eso, de la grieta. ¿no? Yo creo que la de, es lo que digo ahí. Cuando vos haces una política que es una política cobarde, es una política que apunta al poder económico, no vas a tener grieta, uh -huh. vas a tener silencio y vas a tener... Este, son políticas de cautiverio eso. Cuando vos haces una política que piensa en la gente, vos tenés que tocar intereses. Uh -huh. Y si tocas intereses, vas a tener este, guerra. Porque encima el poder económico tiene una posibilidad, que es, que es eh, hacer lo que Jauretche llamaba... Uh -huh. Este, convencerte, convencerme a mí, por ejemplo, que uh -huh. soy un profesional, que yo tengo los mismos intereses que tienen determinados sectores que no son mis intereses. Uh -huh. Y de hecho, te eh. decía que de, de lo eh. que te acusa el, 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 el poder real eh. es. Eh, o del tamaño de la acusación del poder real es del tamaño del interés que estás tocando, ¿no? Exactamente. Vos tocas cuando el, cuando el político toca intereses empiezan a aparecer. Este... Mira, estuve leyendo en el libro este de Altamirano uh -huh. en eh, la Argentina como problema un trabajo que habla sobre el, los primeros ataques que recibió Irigoyen. Irigoyen, ¿eh? creo que el, el gobierno actual nuestro es radical. Irigoyen cuando, eh, cuando cuando asume se va en un carro y la gente tanto lo amaba porque era el caudillo era el personalismo uh -huh. toma el carro y lo llevan ellos a Irigoyen. o sea es que eh, hacen como una cosa una, un acto de, de amor colectivo sería no uh -huh. bueno al otro día en los diarios se leyó eso como barbarie cómo estás viendo el país muy mal muy mal pero siempre yo tengo la, lo, lo hago, hago en esto también soy de Jaureche. ¿eh? Yo creo que lo último que tenemos que perder es la alegría. Y la provincia cómo ves. Y bueno la provincia a mí me duele la provincia esa cifra que apareció uh -huh. eh, me duele. Este, yo creo que eh, Corrientes sufrió a lo largo de, de su historia y también es responsabilidad de la clase dirigente y ya te digo no solo política. Eh, ha sufrido como una especie de declive que para mí empieza la, cuando se gana la guerra del Paraguay. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ese momento, Corrientes siempre, fíjate, cuando el país fue peronista, Corrientes fue antiperonista. Uh -huh. Pero cuando viene la libertadora, cuando viene el, el, la, la, la libertadora, tampoco es que benefician a Corrientes, ¿entendés? O sea que es como que somos socios en la, en la pérdida y nunca en la ganancia. La ganancia. Fíjate vos que, el, bueno. Pasó con Malvinas también, ¿no? Lo de Malvinas es este, este que Corrientes puso un montón de, de, de chicos, un montón de. Sí, de, sí, es de, de, de la provincia que más aportó un, claro. sangre inocente casi, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí a propósito, hay algo de la, de, de la función del intelectual para mí, tomando esto de Malvinas, ¿no? Hay una documental que la hace Carlos Pino y, sí, sí. y Aguirre, creo y que Juan Aguirre, y Juan Aguirre, sí. muy bueno. Dos mochilas, se llama, sí. que son los excombatientes que se sí, van sí. a Malvinas. Uno de ellos, su hijo le pregunta y le dice, papá, contame qué pasó, porque parece que nunca habló. De... Uh -huh. Y el, el, el hombre le dice, un excombatiente le dice, no me sale, mi hijo, no me sale. Y yo en eso, cuando escuché eso, me emocioné. Me emocioné porque me que capta exactamente eso, algo así como la verdad de la guerra, la verdad de la guerra está en ese silencio, no en las cosas que se dicen. Y entonces yo pensé que la tarea de un intelectual, de cualquiera, de alguien que, de alguien que opine en los medios, es contar sobre eso que no le sale a este. Y así como no le sale a un excombatiente de Malvinas, no le sale a un oprimido, a un peón que está oprimido. Una persona que en el siglo XXI no tiene agua a corrientes, no tiene escuela para sus hijos, no tiene electricidad, ¿entendés? Entonces, darle voz a eso me parece casi una, una definición de lo que es ser un intelectual. Tenemos un libro acá y, y a mí mm. me gustaría que, 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 nos, que nos leas. Hay dos fragmentos que están marcados en ese, en ese libro, que es un libro de, de don Mario Marturé, que es una que, que cuenta un poco su, su recorrido de vida y, y, mm. y, y político, que tiene el prólogo. De Fernando Avelenda, que es un como dice Avelenda, soy un eterno prologuista. Yo soy prologuista <laughs> sin libro, digamos. Como una especie de fortaleza vacía, ¿viste? Una especie de fortaleza y no hay ejército atrás. Ahí están marcadas dos cosas y me parece que son cruciales porque no, 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 a mí por lo menos me, me impacta me impacta de Ajá. lleno, ¿no? Eh, de, ¿Podrías de... leernos? Muchas, muchas veces he pensado que vivimos en una sociedad que se jacta de sus tradiciones y de su identidad, como si los hombres y las mujeres de estas tierras estuviéramos condenados a ser idénticos a nosotros mismos. Una identidad conservadora en muchos aspectos es agobiante, pero al mismo tiempo, y esto es lo grave, es apacible y complaciente. Un ser correntino al que se le rinde pleitesía y se lo llena de atributos positivos, de adjetivos altisonantes en poemas y relatos, pero que esconde un sentimiento atávico e inveterado de minusvalía. La nuestra es una sociedad que se nutre de contradicciones. Por un lado, reivindica los valores cristianos y por otro, exhibe niveles de injusticia social y de pobreza indignante. Eh... Qué bárbaro, ¿no? A mí, me, a mí me, me parece que el libro de Marturé habla un poco de eso, de la... De, habla de, de... o sea, Marturé se sitúa en ese sentido como alguien que le da voz a, a un... A algo que... a un corriente que en general no tiene voz, ¿no? Y también escribiste esto. Alguna vez pensé que vivir en una provincia marginal, periférica a los centros de poder, era aceptar estar en el bando de los derrotados, de los sin nombre, de los que bailan en la oscuridad, de los sudados, de los que no merecen ser recordados. Como si ser parte de esas tierras fuera, o de estas tierras, fuera aceptar las gracias y las desgracias de la tierra natal. Claro. Pero esto es feroz. Claro. Es que, es que la identidad, vos a propósito hoy me decías, eh, pues parece como que se puede hacer un bucle ¿no? y, y continuar con esto de, de qué significa ser moderno hoy o sea qué significa ser moderno qué pasa con la sociología del, de los sujetos y es la caída es el tema de la cosa cambiante del hecho cambiante o sea que eh, es, incluso vas a ver que hay miles de libros de autoayuda yo uh -huh. por ahí no estoy de acuerdo sí no, no es que no esté de acuerdo, no los leo, pero hay miles de libros de autoayuda que dicen, vos sos de esta manera y podés cambiar, uh -huh. y vos podés cambiar y podés eh, las transformaciones, digamos. Uh -huh. Y sin embargo, se establece como una idea de un ser correntino estático este, y que además tiene esa, esa, ese condimento de derrota, ¿no? de, de estar en una provincia marginal, donde nada de lo que sucede parecería que tenga importancia, todo parecería suceder en en capital, ¿no? ¿Podemos cambiar? Yo creo que se puede, sí, no, 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 yo creo que se puede, pero lo, el primer paso para mí, para el cambio, eh, fíjate vos, eh, digo una cosa rápida, con respecto al pensamiento sacro y la religiosidad de nuestra uh -huh. tierra, por ejemplo, yo creo que hay una responsabilidad de, la, de, los, de los dirigentes de la religión, porque acá en Corrientes hay una historia de eso, que han sido, fíjate, en la década del 60, Monseñor de Voto uh -huh. en, en Goya, fue el, uno de los tipos que alguna no fue el que armó, pero fue el que apoyó a las ligas agrarias, que fue la primera vez que los peones eh, rurales tenían como voz, digamos. Sí, sí, y llama mucho la atención que hoy, ¿no? con 49% de pobres, ¿Eh? la iglesia como que se mantenga en silencio. Bueno, ¿no? la iglesia tiene una responsabilidad, porque este, este pueblo es profundamente católico, ¿me entendés? Entonces, si es profundamente católico, la iglesia católica tiene que estar a la altura de eso, me parece a mí. Yo no soy nadie para decirle qué tiene ¿Sí? que hacer. Pero ellos sí saben, que tienen, sí saben que tienen que hacer. Pero lo mismo pasa con la clase política. Y yo creo que los políticos tienen que hacer eso. Tienen que salir de esa. Porque tienen como una idea. Creo que en ñengá le dicen acá. ñengá es como un ñengá. Que es como una especie de de prenderse de la, de la rama que les da de comer, digamos. Y entonces nunca modifican, nunca aparecen con una posición de ruptura. Que. que, que que el pueblo amaría, digamos, los amaría. Y lo mismo pasa con la clase la clase, la clase económica, ¿entendés? Uh -huh. O sea, la clase económica, yo valoro a los, a los eh, empresarios que ponen cosas acá, que ponen cosas acá, que, que dicen que aman este lugar y que pongan cosas acá. Corriendo. Me quedó medio cuestionario. A ver. Así que ah, la sí. próxima la seguimos. Ah, bueno, bueno. Me encantó estar, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias.